El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 9 de mayo conmemoramos a San Pacomio Abad. San Pacomio nació en el Alto Egipto en el año 287 de padres paganos. Enrolado a la fuerza en el ejército imperial a la edad de 20 años, acabó en prisión en Tebas con todos los reclutas. Protegidos por la oscuridad, por la noche los cristianos les llevaban un poco de alimento. El gesto de los desconocidos conmovió a Pacomio, quien preguntó: ¿quién nos incitaría a traer esto? El Dios de los cielos, fue la respuesta de los cristianos. Aquella noche Pacomio rezó al Dios de los cristianos que lo liberara de las cadenas, prometiéndole a cambio dedicar su propia vida a su servicio. Al ser liberado, San Pacomio se integra a una comunidad cristiana al sur de Egipto, donde recibe el bautismo. Ahí descubre que su verdadera vocación es llevar una vida ascética y decide peregrinar en soledad. En el año 320, en Tabenisi, la actual Dandara, en la orilla derecha del Nilo, San Pacomio fundó un monasterio del cual se convirtió en su primer abad. La leyenda cuenta que el sitio le fue señalado por un ángel que también le transmitió la rígida regla que habría de seguir la orden. Al ir juntándosele adeptos, la fama del monasterio se propagó rápidamente y el monasterio creció. En aquella época, la idea de una comunidad de monjes era nueva, pues hasta entonces se acostumbraba el retiro solitario de los ermitaños. Al morir nuestro santo de este día, dejó un legado de 9 monasterios para varones con una población de 9.000 monjes, así como 2 conventos para mujeres. Todos ellos eran autosuficientes, pues producían lo necesario para subsistir sin necesidad de contacto con el mundo exterior. Nuestro santo de este día nos enseña que la fortaleza de carácter es un don ejemplar que puede ser transmitido. En este día, la Iglesia nos recuerda a San Gregorio Ostiense, abad y obispo, Beata María del Carmen Rendiles, fundadora, Beato Estefano Grelesque.